Sí, así es. Estamos ofreciéndole variedad de obsequios y estamos esperando a la demás clientela para que nos vengan a comprar. ¿Qué están ofreciendo a la población, Tony? Nosotros estamos vendiendo lo que es lo tradicional, es la taza. La taza es lo tradicional. Durante todos los años siempre se ha vendido la taza arreglada. Tenemos saleros, juegos de pailas, tenemos para que la mamá se refresque, tenemos un chumbito con 4 vasos. Y estamos también con las flores, porque hay muchos que no tienen a su madre, pues ellos van a coronarla. Sí, ¿verdad? Exacto. ¿Los precios, Tony, que están manejando? Bueno, los precios son accesibles. El mayorista también lo manejamos. Lo que es la persona que lleva de 6 ramos para arriba, le ofrecemos a 25. Lo normal, el precio del ramo cuesta 30 lempiras. La taza 50, salero 120, lo que es la paila la mantenemos nosotros a 120 de 7 piezas. Ah, o sea que hay precios para la población que digo, yo solo ando 50 lempiras para llevarse una taza. También. En este caso, ¿qué cuesta este corazón que vamos a tomar en este momento, Tony, bueno, para la población? Bueno, este corazón le vale 40 lempiras. ¿Cuánto cuesta? 40 lempiras, lo que consiste este es un joyero. Ajá. Para guardar lo que es anillos, aritos, pulseras. Algo que la madre pueda reciclar. O sea que, y aparte de eso, adentro viene lleno de chocolate. Viene con sus chocolates, con sus confites, con su besito. Es un obsequio pequeño, pero va con amor. Con amor, o sea que aquí hay venta de productos diversos y a buenos precios. Exacto, eso es lo que mantenemos nosotros aquí durante todos los años en el mayoreo. Tratar de valorar los clientes y ofrecerles lo más cómodo que podamos. Bueno, ustedes van a estar desde hoy jueves hasta el domingo vendiendo aquí afuera estos productos que son para el Día de la Madre. Bueno, lo tradicional, nosotros estamos desde el miércoles hasta el sábado nada más. Porque ya el día domingo ya los hijos salen a buscar a su madre, a estar con ella, a tener un rato agradable con ella.